Días atrás les presentábamos el caso de este camión, supuesto camión cisterna que iba vacío para que lo repararan a Foz de Iguazú, pero detectaron en el Puente de la Amistad que en realidad llevaba droga. Pues ahora, en un allanamiento, en seguimiento de este caso, detectan toda una estructura que se dedicaba al tráfico de estas sustancias ilegales. El depósito está ubicado en el kilómetro 8, Mondaí. Pertenecería al líder de la organización, Carlos Alberto Santander Vera. Este es el propietario de una transportadora legalmente constituida y según las sospechas de los antidrogas, su actividad real era mimetizar la droga en medio de otros productos para enviarlos en grandes cantidades a Brasil. En el local también preparaban fondos falsos en los camiones que debían cruzar la frontera. Grandes cantidades aparentemente, por la gran cantidad de camiones que poseen, algunos propios y otros alquilados. Estamos ubicando también una importante cantidad de bienes, de vehículos e inmuebles que pertenecerían a este grupo y que habrían ya adquirido con las rentas obtenidas con este trabajo ilícito. Estamos procurando de inmovilizar esos bienes. A los efectos del decomiso, el local allanado de ayer fue asegurado y va a ser también puesto a disposición de la Senavico para su administración temporal hasta un eventual comiso.